hago es para poder darle forma. Me levanto un poquito, porque si lo hago así, va a quedar acá. Entonces así yo ya tengo un mayor campo y difumino mejor. Los colores de transición que les decía, hemos echado el color medio y hemos echado el color fuerte. Entonces, ¿qué nos quedaría? Solamente echarle un color un poco más claro en el párpado móvil para terminar el tema de lo que son las sombras y empezar con el tema del delineado. Yo volví a esta brochita para poder difuminar mejor, porque ya apliqué los colores que quería. Simplemente estoy unificando colores. Ahora les voy a hablar un poquito de lo que es las cejas. Chicas, las cejas son el marco de nuestra cara. Y siempre en lo posible tenemos que tenerlas depiladas, tenemos que tenerlas con una forma. Si ustedes se dan cuenta, ella no tiene muchas cejas, pero no tienen forma. Y eso impide que nosotros, miren, nosotros tendríamos que sacar toda esta parte de acá de las cejas. ¿Para qué? Para ponerle el tono luminoso acá y así darle brillo a nuestras sombras. O sea, al nosotros darle la forma todita a las cejas, ya nos da más espacio de trabajo. O sea, ya nos va a dar más espacio porque en la parte donde está toda la parte de las cejitas que ella las tiene acá, nosotros le vamos a poner un color, un iluminador. En el caso de ella tiene muy poco espacio, ¿por qué? Porque no se ha depilado. Entonces siempre tengan en cuenta que las cejas son el marco de tu rostro y siempre tienen que estar con una formita. Es muy fácil, con la pinza o con un perfilador, que son como navajitas, lo hace saltoso. Nosotros no tenemos, miren, yo tendría que agarrar y ponerle, este es el iluminador en la parte de acá arriba. Pero no vamos a notar mucho el iluminador porque tiene las cejas, no tiene forma. Ojo. Darle formita a tus cejas. Ahora, a nosotros hacerle las cejas, ahorita, yo le voy a dar una forma, pero ustedes se van a dar cuenta que acá abajo le van a quedar todas las cejas y no se va a ver bien. No se va a ver como debería. No va a ser prolijo. Lo tengo que hacer para que ustedes vean la forma que se le da, pero no se va a ver tan prolijo como si es que ella la tuviera depilada. Ella tiene las cejas depiladas. Vamos a ponerla por acá. Y ella está maquillada, con un maquillaje de día. Muy bien ubicados los colores, miren, ¿cierto? Tiene su color de transición, tiene su color marrón abajo. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que me da a mí? El espacio para yo realzar su ojo.
En este caso, ponerle el iluminador en la parte de arriba y completar su maquillaje. Miren, solamente le he puesto el iluminador y esto se ve un poquito más abajo y eso ya se ve más arriba. ¿Ven la diferencia? Lo que no puedo hacer con ella porque no tiene las cejas marcadas. Tendría que yo ahorita marcarle las cejas para poder hacer eso. Y vamos a intentar hacer la otra con el delineador de gel, ¿ya? Después ya te las parejo para que te vayas con un solo tipo de cejas. Pero esa es la desventaja de ofrecerte como modelo. Practicamos en tu rostro. Pese a que yo le levanto, cae porque no está depilada, no está con forma. Esta ceja tiene para trabajarla. Más o menos este es el ángulo que tendría que tener ella. Y miren todo lo que tendría que yo retirar para que, se vea una ceja bien depilada, ¿sí? Al nosotros bajar esto, jalamos y damos forma. Entonces hacemos el ángulo y la ceja que dibujemos nos va a quedar bien. En este caso simplemente se ve como que una línea y no tiene el ángulo definido. Esa es la razón por la que debemos depilarnos. Por lo menos lo de abajo y darle formita. Es preferible que tengamos poquitas. Mire, ella de repente no se lo depila porque tiene por acá, acá no tiene y acá tiene bastante. De repente no se las depila porque voy a tener menos. Ya no se le va a notar. No se te va a notar, pero vas a tener forma. Y es más fácil dibujar uno a uno los pelitos con tu lápiz o con tu pincel que darle una forma cuando la cejas así.